¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Kalinda y muy emocionada el día de hoy porque estamos con unas chicas que seguramente ustedes han estado esperando mucho tiempo. Así que Tatú por primera vez en México y vamos a cotorrear con ellas. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo? Hola. Hola. Oigan, están muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¡Eso! Esa es la actitud mexicana. Están tan lejos de casa, estas chicas. ¿Se esperaban que tuvieran tantos fans estando del otro lado del mundo completamente? Estamos, pero maravillados. Había muchísima gente, como 500 personas. Muchísima seguridad. Estábamos, pero espantadísimas. Nos da muchísimo gusto. Mucha gente sonriente, gritando, tomándonos fotos. Nos fascinó México. Qué bueno. Aparte llegaron algunas personas del club de fans. Hicimos autógrafos. Estaban cerca del hotel.
song. Me da mucho gusto que estén muy contentas aquí con nuevo disco aparte. ¿Y la gente la recibe igual ahora o tienen otras expectativas o tienen otro rollo hacia ustedes? No sabemos, aquí en México es la primera vez. Yo creo que crecimos muchísimo. Teníamos 15 años y ahora tenemos 20. Nosotros crecimos, los fans crecimos, la música creció, todo es diferente ahora. ¿Y personalmente han crecido mucho? Musicalmente y personalmente han pasado muchas cosas diferentes, ¿no? Cambiaron los gustos, cambió el productor, todos hemos, ahora nosotros.
Tenemos directores distintos y gente distinta que trabaja con nosotros. ¿Qué es lo que más les gusta de estar otra vez haciendo promoción, de estar en conciertos, de estar en contacto con la gente y no estar tan metidas en el estudio? Todo nos fascina, todo lo que hacemos. Lo máximo son los fans, todo hacemos para ellos. ¿Qué vamos a ver de ustedes en vivo? Porque es muy diferente de repente oír discos que parece que están muy trabajados
y oír ya las voces en vivo. ¿Cómo es un show de tatú? Ahora tenemos músicos en vivo. El show todavía no lo tenemos puesto. A partir del año nuevo vamos a trabajar el show. Vamos a tener un nuevo bass guitarra. No solamente va a ser el concierto, sino vamos a producir un show. Ahora simplemente tenemos músicos. Son unos muchachos padrísimos, les van a gustar muchísimo. Justamente tenemos hoy en la noche un show, están todos invitados. You know, perfect enemy. Sorry. You don't tell me. Why should I welcome your domination? Why should I listen to explanations? I'm not pretending to make it simple. Try to be gracias. Oye, además, el rollo de la imagen,
cuando vas creciendo, es algo normal, que vaya cambiando. Se ven como más seguras, ¿no? De sí mismas y más mujeronas. No, pues sí, ya crecimos. Pero por dentro somos unas niñas. No, no es cierto. Está bueno. Está buenísimo ir como cambiando el rollo de música, de ropa, de todo este rollo. Y también ya no vienen con un rollo tan teniendo que comprobar algo, ¿no? La gente ya sabe quiénes son fans, quiénes les gusta su música y todo este rollo. Nunca queríamos comprobar algo. Hacemos simplemente lo que nos gusta, lo que nos fascina. Sí. Y cambió aparte mucho, independientemente de todo este rollo, si ustedes querían demostrar una imagen de dos niñas juntas o no, cambió en la mente de muchas personas, se abrió mucho, ¿no? ¿Agradecen ese tipo de cosas? Nosotros siempre hemos querido que la gente nos quisiera simplemente así, no porque vivimos juntos o nos besamos. Siempre hemos hecho lo que a nosotros nos gusta. Damos el amor, las emociones que nosotros tenemos por dentro, es lo que nos gusta. De. Lo más importante es la música y las canciones. Las palabras. Y
¿Qué es lo más importante de ser mujer? Mujer en la música, mujer en el mundo. ¿Qué es lo más fuerte? Lo importante es quedarse siendo nosotras mismas. Es hombre o mujer, quedarse siendo nosotras mismas. Pero, ¿y qué te gusta a ti? ¿Qué es lo que más valoras de tu feminidad? Es muy difícil hablar de mí misma. A ver, habla de mí. No sé. ¿Cómo? Es muy difícil hablar de mí misma, cómo soy. No, no, pero no te pregunto en un rollo metiéndome con algo personal, ¿eh? No, no. Le preguntaba como más global, como de, por ejemplo, tú siendo una persona a las que muchas niñas admiran, ¿qué le recomiendas a las niñas que de repente están...? ¿Qué? ¿Tú también nos estás tratando de copiar y nos estás viendo? No, solo estoy un poco confundida, me está costando un poco de trabajo el... De... Exactamente. No, pero preguntan ¿Qué? Si tú también los tratas de copiar también. Yo, no necesariamente, me gusta. Me gusta verlas, como me gusta ver a mucha gente, pero como copiar, no. Es como importante tener un poco de... ¿No? No se puede copiar. Nosotros estamos en contra de copiar a alguien. Sí, ¿no? Y ustedes no copian a nadie y... No, nosotros nunca hemos copiado. Ni queremos que nadie nos copie. Todos tienen que ser individuos. Lo que quiere cada persona es lo que tiene que hacer.
por ejemplo, en los conciertos, me imagino que pasa, sobre todo cuando tienen fans más pequeños, van y dicen, ¡ey! Así soy yo, ¿no? Como de... No, vos pescañas. Sí llega a pasar que hay gente que nos sigue y son parecidas a nosotras, pero no hay personas iguales. Todos tienen opiniones diferentes, vistas diferentes. Todos ven en nosotros algo diferente. Pero, por ejemplo, en un rollo no por copiar, sino de admirar el trabajo de alguien, de música o de la moda de alguien, ¿a quién admiran ustedes? A nosotros nos gusta lo que a nosotros nos hace cómodo. Lo que generalmente no usamos lo que es de moda, sino lo que a nosotros nos gusta. Y por ejemplo, una mujer que haga muy buena música, que les gusta a ustedes. Músico. A nosotros todos los artistas nos gustan. Nos preguntan qué música nos gusta. Todos nos gustan, la verdad. Cualquier canal que prendemos con música, todo nos gusta. Hay muchísimos músicos, muchísimas canciones. Todo nos gusta. A lo mejor se puede decir que algo es porquería, pero a nosotros todo nos gusta. Esa es la actitud, ¿eh? Está re bien para que no se la pasen criticando a todo el mundo. Es bueno ser un poco más abierto. No nos gusta criticar. Todos tienen derecho a tener su propia música y tener sus propios fans. Ok, let's go. First song. It's you will listen to it. Obstacles and signs that the sun looming.
ustedes han conocido a alguien, otro músico, que diga, wow, soy muy fan de Tatú? Muchos nos están diciendo que les gusta nuestra música. Hemos conocido... Generalmente tenemos contacto con show de Rusia. Pero ya ahora que hemos conocido a otras personas en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, muchos nos están comentando, wow, está muy padre todo lo que están haciendo, tienen una música muy bonita, sigan así. Oye, entonces con el nuevo disco van a estar viajando mucho, promocionando todo. ¿Qué es lo que más le pueden decir a la gente que todavía no oye este nuevo disco? Ahora tenemos un tour de promoción en Europa hacia América. Nos gustaría hacer el show con nuestros conciertos. En ruso tenemos un álbum para inválidos. No son inválidos físicos, sino morales. Simplemente estamos viendo que hay mucha gente mala, mucha gente envidiosa, los que no saben amar, los que no saben respetar. Inválidos morales, nosotros le llamamos así. Entonces nosotros consideramos que la gente simplemente tiene que cambiar y les queremos ayudar. O sea, como ser más buena onda y ya. Que se volvieran más bondadosas y que el mundo se volviera más bueno. Pues qué buena onda de mensaje. Y se me hace increíble que todas las niñas, los niños, los adultos, toda la gente que nos esté viendo, esté oyendo algo tan bonito. No me lo esperaba de ustedes. Muchas gracias. Simplemente queremos cambiar el mundo, queremos que todo sea mejor y cada vez mejor. Me late. Bueno, pues suerte hoy en la noche, voy a estar viendo el show, entonces pásensela muy bien aquí en México. Muchísimas gracias. Aunque no nos entendimos, estuvo muy padre hablar con ustedes. Que les gustó muchísimo en México, los fans fascinantes. Pues es que está bien chido. Exacto. Muchas gracias a las chicas de Tatú. Gracias. Y ustedes no se muevan porque seguimos con mucho más de esto. And that's it. So, I'm serious shit. I feel totally lost. If I'm asking for help, there with you. I keep asking myself. Keep closing my eyes. Wanna fly to a place where it's just you and me. Nobody else. All the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. All the things you said.
wanna so much. Wanna fly away where the sound of rain. Push away the shame when the sun.